helados. Mi patria me duele en abril, pero en abril floreció el árbol de la esperanza que a mi pueblo despertó. Mi patria me duele en abril, pero en abril renació la bandera azul y blanco, defendiendo el porvenir. Sus nombres quedaron grabados en el altar de la patria, brillando como lucero de abril en medio de la oscurada. Álvaro, Abraham, Richard, Juan Carlos, Orlando, Ángel, Marlon, Ismael, Darwin, Marcos, Eric, Andrés, Lester, Jonathan, Hammer, Hilton, Alvis, Giovanni, Franco, Kevin, Rafael, Christopher, Juana, Celso, Jason, Axel, José, Jairo, Gerard, Alfonso, Jimmy, Mauricio, Josué, Eliezer, Antonio, Edwin, Valerio, Yamil, Michael, Nelson, Jester, Dani, Harlington, Noroni, Cristian, Roberto. Mi patria me duele en abril, pero en abril floreció el árbol de la esperanza que a mi pueblo despertó. Mi patria me duele en abril, pero en abril renació la bandera azul y blanco, defendiendo el porvenir. Sus nombres quedaron grabados en el altar de la patria, brillando como luce de abril en medio de la oscurana, brillando como lucero de abril en medio de la oscurana. Son mártires con el comentarista político Marlon Marchena. Un programa que grita justicia y libertad. Son mártires de lunes a viernes, 9 de la noche, este de Estados Unidos, 7 de la noche, hora Nicaragua. Con transmisión simultánea en nuestra radio digital, Sino Radio. Sino Radio. Y en nuestro canal de YouTube. Danos like en Facebook y disfruta de un programa que está en la lucha contra la dictadura. Son mártires con Marlon Marchena. Una voz al servicio del pueblo. Hoy están Lee, a los de Chontales y Madrid, en Nueva Segovia.
San Juan. Alcemos nuestra bandera azul y blanco, no claudiquemos ni desmayemos, porque la patria nos está llamando. Hermanos de Rivas, a los de Granada, allá en Carazo, a los de Managua, en Chinandega, a los de León, Atlántico Norte y Sur. Alcemos nuestra bandera azul y blanco, no claudiquemos ni desmayemos, porque la patria nos está llamando. ¿Dónde está más allá? Alcemos nuestra bandera azul y blanco, no claudiquemos ni desmayemos, que Olimpo y más allá están adelante. Buenas noches. Déjame bajarle aquí. Buenas noches, valiente pueblo nicaragüense. Les saluda Marlon Marchena. Para mí es una alegría, una felicidad, una bendición poderme dirigir a ustedes, valiente pueblo nicaragüense, en esta noche de martes 22 de agosto del año 2023. Muchas gracias, valiente pueblo nicaragüense. Ustedes son un pueblo poderoso, son un pueblo bendecido por Dios, son un pueblo que está luchando por su libertad, son un pueblo que van a alcanzar esa libertad a través de la guía de nuestro Dios, no de un partido político o de políticos corruptos, traidores, que le han dado vida de oxígeno a Daniel Ortega por 5 años, no. Es porque ustedes van a recibir la fuerza y el poder de Dios. Ustedes son un pueblo admirable, generoso. Son un pueblo que muy pronto van a estar celebrando su libertad. Quiero saludar a los comandos de la libertad, hombres, mujeres, contras, comandos de la libertad, a sus hijos, a sus familias, que siempre llevan, fíjense lo que es la vida, sus padres lucharon contra el castrocomunismo y ahora les toca a sus hijos luchar contra el castrocomunismo. Pero esta vez se va a erradicar, se van a eliminar a esa plaga asesina que tiene en desgracia al pueblo nicaragüense en los últimos 44 años. Un saludo a las madres nicaragüenses, madres que luchan por darle de comer a sus hijos, máximo si son opositores. Desgraciadamente, Nicaragua es un país que es una gran cárcel, está invadido por fuerzas mercenarias de Cuba, China, Siria, Irán. Y hablando de Irán, fíjense que escuché hoy en el programa de Jaime Bey, que lo escuché hoy, el ilegítimo que está en la Casa Blanca va a liberar 6 billones de dólares para Irán. Ese tipo que está en la Casa Blanca, yo creo que con esos 6 billones de dólares quiere que Irán destruya completamente al Estado de Israel. Ustedes saben lo que es unos terroristas con tanta cantidad de miles y miles y miles de millones de dólares. A los otros terroristas talibanes le dejó 85 mil millones de dólares en armamento. Así que no tenemos esperanza en que Estados Unidos ayude al pueblo de Cuba, Nicaragua y Venezuela a liberarse de las dictaduras más crueles que han existido en América. Un saludo al exilio nicaragüense. Muchas gracias, exilio nicaragüense, por ver, compartir y darle me gusta a Son Mártires. Bueno, el día de hoy vamos a tener la bendición de tener a Comando Delta Lima, Don Ari Hassan, con nosotros el día de hoy. Un hombre que desde los 13 años está luchando contra el castrocomunismo, contra el sandinismo y contra todo aquello que reprime al pueblo de Nicaragua. Así que pasen la voz, compartan el programa para que más personas escuchen el mensaje que trae Comando Delta Lima, un hombre que ama su patria, ama Nicaragua
y que después de estar por más de 24 años en Estados Unidos, un 18 de abril del año 2018, al igual que yo, decidimos hacer algo por Nicaragua. Y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. De la mano, Comando Delta Lima, mi persona, Son Mártires, Radio 15 de Septiembre, llevando un mensaje de esperanza, de fe, de lucha al pueblo nicaragüense. Así que pasen la voz para que más personas escuchen a Comando Delta Lima. También quiero darle la gracia al ingeniero, porque el día de hoy, pues, él es el que está a cargo de la transmisión, ¿verdad? Así que yo descanso un poquito el día de hoy, ya él está a cargo de la transmisión. Así que muchas gracias al ingeniero, ¿verdad? Por ser un joven muy, muy talentoso, mano. Talento que sin él no sé cómo haríamos para hacer estos programas. Así que agradezco muchísimo su presencia. Quiero agradecer también a ese pueblo nicaragüense que escuchan a Son Mártires desde Managua, la capital, Jinotega, Estelí, Matagalpa, Buaco, Juigalpa, Muy de los Bueyes, La Gatía, San Juan del Río, Coco, San Juan del Sur, León, Chinandega, Diriamba. Qué lindo que lo escuchen desde la costa atlántica. Así que muchas gracias, que todos los comandos contra se conecten para que escuchen a Comando Delta Lima. Vamos a comenzar entonces poniendo todas nuestras intenciones, ¿verdad? Nuestras peticiones a nuestro Dios en las manos de Monseñor Rolando Álvarez, quien está sufriendo torturas crueles, inhumanas y despiadadas en las tenebrosas cárceles sandinistas. Lo mantienen desnudo, lo mantienen en condiciones infrahumanas. Lo quieren volver loco. Ya un senador norteamericano, no un senador hispano-americano, no, norteamericano, quiere prueba de vida. ¿Qué le han hecho por Monseñor Rolando Álvarez que un senador norteamericano está teniendo pruebas de vida? Así que vamos a poner en sus manos que eleve una oración, una petición, una plegaria a nuestro Dios, y que pronto nuestro Dios, con su poder, logre guiar al pueblo a la liberación. Escuchemos a Monseñor Rolando Álvarez. Señor, Señor, no puedo más. Vengo de un largo día y ha caído ya la noche. Estoy saliendo de las aguas saladas, ten piedad. La soledad es una alta muralla que me cierra todos los horizontes. Levanto los ojos y no veo nada. Mis hermanos me dieron la espalda y se fueron, todos se fueron. Mi compañía es la soledad, mi alimento la angustia. No quedan rosas, todo es luto. ¿Dónde estás, Padre mío? Una cruel agonía se me ha detenido, congelada en lo hondo de las entrañas. Dame la mano, Padre, apriétamela. Sácame de este negro calabozo. No me cierres la puerta, por favor, que estoy solo. ¿Por qué callas? Mis gritos llenaron la noche, pero tú permaneces sordo y mudo. Despierta, Padre mío. Dame una señal, siquiera una, de que vives, de que me amas, de que estás aquí ahora conmigo. Mira que el miedo y la noche me rondan como fieras. Y solo me quedas tú como única defensa y baluarte. Pero yo sé que la aurora volverá y me consolarás de nuevo, como una madre consuela a su niño pequeño. Y la armonía cubrirá los horizontes y ríos de consolación correrán por mis venas. Regresarán mis hermanos a mi presencia y habrá de nuevo espigas y estrellas. El aire se henchirá de alegría y la noche de canciones, y mi alma cantará eternamente tu misericordia porque me has consolado. Gracias, gracias, Padre mío. Thank you.
pasión se enterró en el surco de tu querencia, como un granito de maíz. Esto saliva lastre y dulcita, como la savia del marañón, que restaña con alegría todos los días mi rebelde corazón, que restaña con alegría todos los días mi rebelde corazón. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Diriante. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagás, pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero. Terrible, ¿verdad? Como tantos jóvenes que fueron asesinados por Daniel Ortega y su ejército asesino. La sangre derramada. Y todo para mantenerse en el poder, destruyendo un país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó, denunció al mundo el asesinato de más de 359 inocentes, entre ellos 27 menores de edad, de meses a jóvenes de 15 años. Vamos a ver los rostros de esos niños asesinados por Ortega. Pidieron lista de nuestros muertos y aquí se la tenemos. Moroni López García, Managua Uni. ¡Presente! Franco Valdivia Machado, Estelí. ¡Presente! Darwin Manuel Urbina, Managua. ¡Presente! Hilton Rafael Manzanares, Managua. ¡Presente! Richard Pavón Bermúdez, Tipitapa. Salieron a protestar el león. El pueblo fue reprimido, ya no les importó nada. Golpearon a los ancianos y a los jóvenes que protestaban. Ay, la patria llorando está. Ay, la patria va a reclamar la injusticia que hicieron con su pueblo y con su patria. La injusticia que hicieron con su unos muchachos armados eran estudiantes todos. Unos muchachos armados eran estudiantes todos. Sus armas eran papeles, lápices, presiones que gritaban todos. Sus armas eran papeles, lápices, presiones que gritaban todos. Ellos con grandes coraje se armaron de valentía.
enfurecida la guardia, al pueblo más reprimía. Se liberó una batalla con piedras y tiradora. Los despotas del gobierno, ellos cargaban pistola. Ay, la patria llorando está. Ay, la patria va a reclamar la injusticia que hicieron con su pueblo y con su patria. La injusticia que hicieron con su pueblo y con su patria. Comenzaron a abrir fuego en el campo de la UDI. Comenzaron a abrir fuego en el campo de la UNI. Al ver que ya no podían, llevaron más artillería. Al ver que ya no podían, llevaron más artillería. El pueblo al ver la injusticia se abalanzó hacia las calles, llevándole más ayuda y a levantar sus corajes. En medio de aquel bullicio detonaron escopetas, atacando a la gente y lo hacían con más fuerza. Tenga en su santo reino a todos y cada uno de estos inocentes que fueron asesinados, que los tenga descansando, disfrutando del amor de Dios eternamente. Qué terrible, ¿verdad? Como la historia de Nicaragua es una historia de dolor, de luto, de sangre. Porque, desgraciadamente, tenemos el país más lindo y más grande de Centroamérica, pero tenemos los peores políticos que pueden existir en el mundo. Políticos corruptos, políticos que se creen dioses una vez que llegan al poder. Políticos que pactan con los asesinos. Políticos que miran al campesino como cero a la izquierda. No sirven para nada. Y fíjense, si los campesinos, el país se muere de hambre. Sin los campesinos no existe la comida. Un político debería ser alguien que llegue al poder para servir, no para enriquecerse. Y esa es la esperanza, pues, que tenemos en la Nueva Nicaragua, poder tener políticos que amen a su pueblo y que den la vida por su pueblo antes que traicionar a su pueblo. Por eso me complace en presentarle a usted el día de hoy a Comando Delta Lima, don Ari Hassan, un hombre que está combatiendo al sandinismo desde los 13, un hombre que es herido, lisiado de guerra. Tiene su carnet de las Naciones Unidas, de desmovilizado de la contra. Una persona que nunca habla de sus heridas.
nunca habla de los muchos que sufrieron luchando contra los sandinistas. Al contrario, siempre está dando fuerza al pueblo, siempre está dando esperanza al pueblo. Por eso es bueno escucharlo. Así que le damos la bienvenida pues a Comando Delta Lima, don Arias San. Buenas noches, hermanos nicaragüenses. Muchas gracias, don Marlon. Gracias por esas palabras, por esos elogios tan bonitos, ¿verdad? Durante tantos años, después de la desmovilización de la contra, después de la Guerra Fría de los 80, pensé que esto ya había terminado. Aún que no entendimos por qué las Naciones Unidas nos hizo una gran vuelta a nosotros. Las Naciones Unidas, los países poderosos, incluyendo Estados Unidos, pienso que hicieron un gran negocio con nosotros. Recuerde que las guerras, y bueno, pues quiero saludar a toda la audiencia, espero que le den like a la transmisión, a todos los hermanos que están en esta transmisión, y le doy gracias a Dios por un día más de vida. Y sinceramente, don Marlon, cuando a veces nos da melancolía a recordarnos tanto sufrimiento, tanto dolor que hemos venido sufriendo los nicaragüenses desde que llegaron estos criminales al poder, Frente Sandinista. Me acuerdo que la camada de hermanos comandos que andábamos juntos y quedaba viendo aquellos montones cuando nos reuníamos 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 comandos de la libertad. Aquella juventud, aquellos chavalos jóvenes, ya bien armados, bien equipados, con un estilo único. La contra fue única. Los paladines son únicos. Yo no creo que haya más. Y estamos en otra etapa de nuestras vidas. Hoy recuerdo muchos comandos que tuvimos en los campos de entrenamiento, como el Centro de Instrucción Militar SIN. Cuando pasamos los cursos de anfibio, eran unos entrenamientos pesadísimos, crueles. Tenías que resistir. Don Marlon, nunca usted va a ver un comando de la libertad que cambia su manera de ser. Casi todos somos iguales porque fuimos entrenados casi de la misma manera. Y ver un comando de la libertad llorar es porque hay demasiado dolor. Es porque hay demasiado dolor. En Nicaragua no hemos tenido paz desde que llegó el Frente Sandinista. Aprendimos a defender las colinas, a quitar las colinas. Aprendimos a pelear con el enemigo. Luchamos tanto en esa Guerra Fría donde murieron más de 50,000 hermanos nicaragüenses. Y hoy nunca dejamos de recordar
todos nuestros hermanos que cayeron a la par de nosotros, que tenían la esperanza de ver un Nicaragua libre en todo el sentido de la palabra. Sufrimos, lloramos nuestros hermanos. En esos momentos cuando miramos que muchos comandos y comandantes, me acuerdo el finado Barrabás, en la carretera de Guaslala, ahí por el Achote, creo que hay algunos hermanos que están aquí en esta transmisión. Caímos en una emboscada donde íbamos 2,000 hombres a recibir un abastecimiento a la zona de La Toalla, Matagalpa, Tintas Verde, allá por cerca del Rama. Un combate increíble, oiga. Un combate, una emboscada que caímos porque nosotros salimos sobre la montaña, unas montañas oscuras hoy. Montañas que ya acabó Daniel Ortega. Esta dictadura sandinista ya destruyó todas esas montañas. Ya se robó toda la madera de allí. Recuerdo que habían los grandes pavos reales en esa montaña y por los que las quebraditas así habían unos hermosos pescados. Yo no sé, hasta este momento no he podido descifrar qué nos ha pasado a nosotros los nicaragüenses. ¿Y qué nos pasa hasta ahora, hasta este momento? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos ha venido pasando? ¿Y qué nos sigue pasando? ¿Y qué estamos viviendo? ¿Y por qué estamos permitiendo todo esto que está pasando? Una familia, un grupo de viejos criminales, porque ni tan siquiera son jóvenes. Los jóvenes militares de hoy en día no tienen la experiencia militar que nosotros tuvimos, ni que aún los militares del Frente Sandinista, el ejército sandinista en esos tiempos, tiene la capacidad militar que nosotros obtuvimos. Fuimos preparados por la CIA, fuimos preparados por los argentinos, fuimos preparados por los gringos, por los norteamericanos. Habían pilotos de la contra, como Willy, como Benny, como el Tachuela, como el Pistolero. Teníamos gente, hermanos misileros, como Escalera, como muchos hermanos que fueron misileros. Algunos comandantes contra, grandes líderes, que hoy muchos están viejos, algunos están en nuestros grupos de veteranos de la contra. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no hacemos una pregunta? ¿Qué nos pasa? Hagámonos una pregunta entre nosotros. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nosotros estamos soportando tanto esta situación? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a permitir que esto pase? Nosotros, como lo digo en mis transmisiones, nosotros no tuvimos un juguete. Nosotros no tuvimos una juventud, una niñez que la disfrutáramos, pero cuando queríamos lo más bonito de la juventud, don Marlon, cuando uno se empieza a enamorar de las chavalas, ya de los 13, 12 años, ya uno se pone enamoradito. Y en ese tiempo saber que te ibas a la guerra y que si no te ibas por un lado, te iban a joder por el otro. Así como miles de hermanos nicaragüenses que fueron reclutados a servicio militar obligatorio. Los jóvenes de hoy no saben todo eso que nosotros vivimos, porque a Daniel Ortega no le conviene que ellos sepan. Les enseña superficialmente lo que fueron los criminales como Sandino, Carlos Fonseca Amador. Pero no le ha dicho por qué fue que se inició una guerra en los 80 en contra de ellos mismos, del mismo grupo criminal. Y es por eso que nosotros no debemos permitir en ningún momento, hermanos nicaragüenses, que esto continúe. Porque si las madres nicaragüenses de ahora perdieron sus hijos desarmados, donde Daniel Ortega mandó al ejército con paramilitares, con francotiradoras a disparar a los jóvenes, la diferencia no es mucha. La única diferencia entre los que ha asesinado ahora sangre fría y que le ha disparado, desarmado y los ha perseguido casi más de 1,000,000 de nicaragüenses, es que en los 80 los agarramos los
los huevos, como decimos los nicaragüenses, y hubo una oportunidad que nos levantáramos para irnos a la contra nicaragüense, a la gloriosa contra nicaragüense, al FDN. No teníamos armas tampoco. No teníamos armas. Habían armas para entrenarnos y nos entrenaron. A veces hacían palos de madera para entrenarnos. Y la primera salida mía fue con un Maxer. Y yo sé que muchos comandos saben de qué arma le estoy hablando. El Maxer es de 6 tiros, pero es antiaéreo. Y para recuperar, para andar con un AK-47, tenías que recuperarle en asalto. ¿Por qué ahora no lo podemos hacer? Si nosotros no logramos a lograr ese punto, Daniel Ortega no se va a ir y se va a quedar clavado allí. Y muchos van a negociar y se van a ir, a como muchos ya lo han hecho. La crueldad con que esta dictadura sandinista ha tratado a los nicaragüenses ha sido terrible. Y yo a veces pienso, don Marlon, que yo tengo 55 años cumplidos. Y parece que he vivido una eternidad. Yo no quiero, no deseo y le pido a Dios que los jóvenes del día de hoy no sufran lo que nosotros sufrimos. Hay miles y miles y miles de jóvenes nicaragüenses que están enterrados en todas las montañas y las colinas de Nicaragua. Gente desaparecida. ¿Por qué no revisamos todo desde el inicio hasta donde estamos hoy? ¿Por qué no empezamos a analizar por qué tantos hermanos asesinados? ¿Por qué no empezamos a analizar por qué tantos campesinos asesinados que le han robado sus propiedades? ¿Por qué? ¿Por qué se está repitiendo la misma historia? Lo único que puedo entender es que Nicaragua está lleno de traidores, corruptos, sin corazón. Y si nosotros no ponemos alto a esto, esto va a continuar. Esto no va a parar. Mientras unos negocian, otros mueren. Mientras la corrupción, mientras los políticos corruptos negocian. Alvarito Conrado murió. Los niños quemados de Carlos Mar, los jóvenes asesinados en Masaya, en Estelí, en León, en Chinandega, en todo el territorio nacional, campesinos asesinados, hoy hermanos perseguidos, más de 1 millón de nicaragüenses fuera en un exilio forzoso. ¿Y qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Que nuestros jóvenes sigan sufriendo? Y nosotros no podemos darles ni tan siquiera un consejo bueno, ni tan siquiera los estamos instruyendo para que ellos sepan defenderse. Las universidades han sido cerradas. Los sueños truncados de miles de jóvenes nicaragüenses que ya no van a ser profesionales. ¿Y por culpa de quién? No es culpa solo de la dictadura criminal sandinista. No es culpa solo de Daniel Ortega. Es culpa de todos los políticos corruptos que han venido manejando nuestra nación. Porque si en el 2018 no hubiera habido una explosión social, los políticos que hoy miren Estados Unidos, los políticos que hoy mira usted negociando, los malditos corruptos asesinos y criminales de lesa humanidad de Monteverde están anclados en Costa Rica buscando cómo poner el sandinismo de nuevo.
lo vamos a permitir. Hagámonos una pregunta, hermanos nicaragüenses, lo vamos a permitir. Vamos a continuar con esto. ¿Hasta cuándo? Hay algunas personas que han dicho, Delta Lima, vos solo pensás en armas, no hay capacidad de armas. Quiero decirle que cada un nicaragüense tiene un arma en la casa, tiene un machete, tiene un cuchillo, tiene un arma para defender a su familia. Y si no somos capaces de defender a nuestra familia, ¿cómo vamos a ser capaces para defender a nuestra patria? Nuestra comunidad, nuestro barrio, nuestra finca, nuestras propiedades, nuestro ganado. Y hoy estamos aquí de nuevo. ¿Y qué vamos a hacer? Hay muchos. Y quiero repetir, como mi hermano pistolero, que me dijo, Delta Lima, no me dejes, hermano, por favor, no me dejes. No me dejes, hermano. Cuando un combate en las montañas de Cantayaguas, Matagalpa, creo que es ahí. Estábamos haciendo una sopa, me acuerdo, juntos para comer. Cuando llegaron los correos a un caballo, pero a toda velocidad, diciendo, muchachos, viene el Santos López, viene el batallón de Santos López encima de ustedes. Levantamos campo. Y cuando el correo llegó, a los 10 minutos nos cayeron encima. Se armó un combate de lo más sangriento ese día. Y le digo al finado pistolero, salte, sigue para adelante, hagamos la retirada y sigan ustedes para adelante. Yo me voy a quedar cubriendo con tres comandos más. Porque él era francotirador, Fabio Gami, originario de Jalapa. Un chaval muy parecido. Me acuerdo que andábamos con cáncer, con heckling. Con otros comandantes de la comandante griego y de los sagitarios. Fue un dolor grande. Fue un dolor tan terrible ver morir a tu hermano y que muere en tu brazo. Así como esos jóvenes en Managua fueron atribillados por la dictadura sandinista y por el ejército. Así nosotros peleamos en la montaña de Nicaragua, en todo el territorio nacional. ¿Y quién fue? ¿Por qué no se preguntan quién fue el que ha ocasionado tantos muertos en Nicaragua? ¿Por qué? ¿Por qué no nos preguntamos quién ha manejado la política y qué se vino a agarrar a servir con el plato más grande en Nicaragua después de una guerra sangrienta y fría en la década de los 80, donde estuvieron implicados los Estados Unidos? ¿Cómo es posible que mientras unos mueren, otros se sirven en el plato más grande? ¿Cómo es posible que los jóvenes de 2018 dieron su vida y los Monteverde y los Chamorro y los Maradiaga quieran servirse con el plato más grande mientras ellos murieron y esas madres no dejan de llorar? ¿Cuándo vamos a hacer justicia? ¿Cuándo? ¿Cuándo? La diferencia entre muchos que hoy dicen que son políticos y quieren representar a Nicaragua y Delta Lima y los comandos de la libertad es que nosotros somos de doble escuela y somos de la escuela, de la vieja escuela. A un contra nadie lo engaña. A un contra, a un paladín de la libertad no lo va a engañar a nadie. Cada vez que me habla un político, a mí me dice, mira, don Ari, que esto, y digo yo, ay, qué pendejo, si supieras con quién estás hablando. Imbéciles. Son unos imbéciles que no saben ni tan siquiera con quién están hablando. Se creen los sabios,
los que saben todo, lo saben todo. Pero no saben ni tan siquiera te han probado un par de botas militares y una mochila con 900 tiros. Ni saben lo que es sufrir y dormir en una montaña. Y hoy quieren decir y creer que de saco y corbata van a sacar esta dictadura. No, señor. Esta dictadura no se va a salir con bla, bla, bla. La dictadura sandinista va a salir nada más con dos cosas. Con plata y plomo. Esa es la única manera de sacar a un grupo criminal terrorista que hoy ha secuestrado a Nicaragua y que hizo un pacto, una nueva ley, y que lo hemos venido denunciando en nuestras transmisiones, donde dice que ha arreglado con Rusia para que pongan una base militar en Nicaragua. Lo hemos denunciado a los Estados Unidos. Le hemos dicho a los gringos que los gringos, Daniel Ortega, es un peligro eminente para los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros lo sabemos. Hay muchos comandos de la libertad que trabajaron para la CIA. Hay muchos hermanos nicaragüenses que trabajaron para la inteligencia y contrainteligencia, que están viejos y algunos están que han muerto. Pero gente con mucha experiencia. Con mucha experiencia. Y lo que hoy heredamos del comandante Enríquez Bermúdez Varela, nuestro máximo líder, es experiencia, principio, lealtad. Vuelvo y repito, a todos los que están en la política de Nicaragua, a todos los que quieren enredar al pueblo de Nicaragua con una falsa oposición, que los nicaragüenses ya nadie les da a tol con el dedo. Nadie. Mucho peor que van a engañar a un contra. Monteverde hoy está caído. Monteverde está caído. Han fracasado. Como dijo el comandante Enrique Bermúdez, el pueblo ya se ha pronunciado. El pueblo ya dijo qué es lo que quiere. Y entonces, ¿qué es lo que pretendemos? ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto? ¿Es ahora o nunca? Daniel Ortega, esta dictadura criminal sandinista, junto con sus cómplices, tanto de izquierda como de derecha, todos, absolutamente todos, estaban comiendo en el mismo plato con Ortega. Hoy vienen diciendo que son grandes opositores, pero son falsos. Hoy muchos son parte de la oposición funcional. Otros han traicionado y quieren desvirtuar la verdadera lucha de un pueblo, de una nación que ya está harta de que un grupo criminal, que una dictadura como la que es la dictadura sandinista, siga asesinando al pueblo de Nicaragua. Y se están peleando como perros y gatos. La diferencia entre los Monteverde y los izquierdosos del MRS, UNAMOS, Alianza Cívica y los malditos políticos corruptos, es que ellos, si no tienen dinero, no trabajan. Y son mártir. Y Radio 15 de Septiembre, y Noticiero El Sol de América, y las plataformas de derecha, están trabajando por amor. Yo creo que vale más la pena eso. Y ahí se están peleando. Ahí salió Mara Diaga y anda brincando ya. A lo mejor no hay dinero por ahí, no hay billete. Si no hay billete, no hay lucha. ¿Ah? Se reveló él, ya levantaría a la mujer de Monteverde, que es vocera también de Monteverde. El que te traiciona una vez, como dijo Bukele,
te va a traicionar de más veces. Si te traiciona una vez, es su culpa. Si te traiciona la otra vez, es mi culpa. Si nosotros permitimos que esos que ya traicionaron al pueblo, ay, no, pobrecito, yo hay unos hermanos que dicen, pobrecito, hay que recibirlos, ni verga. El que ya te traicionó, te traicionó. Después de tanta sangre derramada, ¿ah? Y hay muchos que quieren ensayarse, como decir, ah, yo soy el bueno de la película. Yo soy el mejor. Ah, no, es que yo soy diplomático. Ah, es que yo estudié, no soy gringo, estudié en los Estados Unidos. ¿Y qué nos importa eso? ¿Tienen una propuesta para Nicaragua? ¿Van a conseguir las herramientas para liberar Nicaragua? Aquí se quieren cosas contundentes y hablar con la verdad. Aquí es ya. Aquí es ya. Hay muchos hermanos nicaragüenses lisiados de guerra que no están recibiendo ni pensiones. Y de ambos lados. Víctima de guerra es víctima de guerra de ambos lados. Es una guerra fría, cruel, como la que propinó Rusia a nuestro país, los cubanos. Y nuestra propuesta sigue siendo el plan B. Porque mientras el plan A no funcione, mientras los organismos internacionales o los Estados Unidos no sancionen a esta dictadura, que no lo va a hacer, porque antes de sancionarlo, primero le mandan a decir, Ortega, mira, te van a caer sanciones, mueve el billete, por favor, lo puedes mover, que te va a mandar una sanción. Así funciona, porque todos son corruptos, porque todos son iguales. Estados Unidos no es el más mismo Estados Unidos que existió hasta el 90. Ya no existe Ronald Reagan, pero hay una nación, hay un pueblo que está dispuesto y que solo está de tocar y de hacerle ¡zas! Aquí está. No necesitamos tener tantos recursos. Ninguna guerra comienza de arriba hacia abajo. Nunca vas a ser exitoso desde arriba. No, los exitosos no nacen exitosos. Aún que sea hijo de un rico nacido en cuna de oro, si te queda todo ese dinero a ti, te lo vas a hartar y no vas a saber qué hacer. Pero si te lo ganas, si te haces rico trabajando, vas a darte cuenta que el dinero vale la pena ganárselo, porque es mejor que te lo ganes. Ninguna guerra va a tener éxito cuando te dan todo, Tomás, porque nadie va a dar nada a cambio de nada. Si Estados Unidos nos ayuda, si nosotros iniciamos el levantamiento de la nación, si nosotros armamos una rebelión, tenemos que ser nosotros. Estados Unidos no lo puede hacer. Y después esperaremos si los Estados Unidos nos va a ayudar a resolver el problema. La situación de Nicaragua es de nosotros. Y es por eso que quiero mandarle un saludo a todos los comandos de la libertad, a los campesinos, a los hermanos nicaragüenses que están en territorio nacional, a los jóvenes que andan dispuestos y organizados para levantarse. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vamos a esperar que la OEA nos dé plata? Que Almagro nos dé lo que le está dando Ortega. Vamos a esperar que la ONU nos dé plato, que mande los cascos azules, no nos va a mandar. En Nicaragua tiene que ser el pueblo. El pueblo. Ahora bien, yo creo que le estoy agarrando mucho tiempo a don Marlon. Esta guerra que tenemos hoy podría ser más peligrosa que la guerra que tuvimos en los 80. Porque ahora los traidores tienes que tener mucho tacto para identificarlos.
utilizan la bandera azul y blanco, se hacen pasar los víctimas, llegan como víctimas, llegan como líderes opositores, pero son infiltrados. En aquel tiempo el que andaba un uniforme de la contra tenía que ser contra. Y el que andaba un uniforme de los chocolos piricuacos era piricuaco. Sabíamos quién era el enemigo. Los correos nos decían a nosotros quién era el sapo de la comunidad. Esta guerra es más peligrosa. Tenemos infiltrado en todos los grupos. Mas sin embargo, tenemos que sobrevivir y tratar de observar el tipo de conversación, cómo conversa en otra persona. Tenemos que estudiarlo para poder darle confianza. Hay puntos tan importantes que los estudiamos en inteligencia militar. Tenemos para poder entrar en conversación con un hermano de esta lucha, primero tenemos que observarlo, estudiarlo. Porque no sabes si estás hablando con uno de la inteligencia de los piri. Mira los grupos de políticos que hoy amanecen con la bandera azul y blanco y mañana amanecen con el enemigo. Hoy te arrean a Maradiaga para acá y lo hacen decirle, mira, decir que te destrabaste de nosotros para que sigan a Maradiaga. Y Maradiaga viene y acoge toda esa gente y se la lleva otra vez para Monteverde. Eso lo han venido haciendo. No podemos confiar en los que ya te traicionaron. No vamos a dejar a ir a Maradiaga y vamos a decir que Maradiaga no, que a Medardo no lo queremos. Ya no lo queremos aquí los Monteverde. Y te mandan a Maradiaga a que se infiltre a nuestros grupos de derecha. Tenemos que tener mucho cuidado. El enemigo es astuto. Si algo tengo que reconocer de los sandinistas, que son astutos y peligrosos. No podemos confiar en nadie. Tenemos los que estamos identificados como derecha, ya estamos. El divisionismo ideológico te lo están poniendo en la lucha. Los Monteverde no son solo los Monteverde. Hay líderes que decían que eran liberales y diputados liberales que hoy están con Monteverde. Esos nunca fueron liberales. Por eso el liberalismo, los liberales nunca fueron protegidos porque ellos eran infiltrados. Porque recibían dinero pagado por la dictadura. Ellos son infiltrados. Maradiaga nunca ha dicho qué es lo que quiere. No ha dicho qué es lo que quiere. Lo que hemos podido analizar en sus movimientos es que es un agente de la izquierda. No es un agente de la derecha. Las organizaciones de derecha han sido estropeadas y destruidas. Pero cuando tú les reclamas, dicen que tú eres un bandido, que eres una persona que trata de difamar. No, nuestro trabajo de inteligencia también lo estamos haciendo dentro de los grupos de derecha. Y es muy importante que nosotros lo sigamos haciendo. Hemos metido gente a nuestro grupo que también son infiltrados. Y que ellos soportan y hacen creer que son buenos y te soportan y te hacen algo como que es verdad. Pero tenemos que seguir observando para estudiar si realmente esa persona o ese líder es verdaderamente de derecha. Porque lo que han venido haciendo es haciendo organizaciones aparentemente de derecha. Y en el momento que la derecha quiera salir adelante hacia una abrumada unidad de la derecha, vienen y te la destruyen. ¿Por qué no hemos estudiado eso? ¿Por qué no hemos estudiado cómo es que tenemos que manejar esta lucha? Estamos infiltrados en todos los grupos. Nosotros somos militares. Nunca hemos dejado de ser militares. Nunca hemos dejado de ser informantes a los Estados Unidos. Siempre hemos informado a los Estados Unidos cómo ha sido la infiltración del régimen sandinista y cuáles son sus objetivos. ¿Por qué el G2 cubano? ¿Por qué la inteligencia de los rusos? ¿Por qué los rusos tienen herramientas
y tienen call centers en Nicaragua. Se han venido desplazando y hay algunos que han desaparecido. Todos los líderes que han desaparecido y que en algún momento aparentemente eran líderes de nuestra lucha, son infiltrados. ¿Me entiende? No me cabe duda que dentro de cada grupo de nuestra lucha hay sus dos o tres infiltrados informantes. Si hay algo que aprendimos en la inteligencia militar con los americanos, y me siento orgulloso de ser eso. Y me siento orgulloso que mi licencia diga veterano de guerra. En mi licencia de conducir dice veterano de guerra. Y soy orgulloso de esto. Y por eso estamos aquí. Y por eso estamos aquí, para proteger. A veces creen que nosotros somos malos porque decimos la verdad. No, estamos tratando de proteger la democracia. Estamos tratando de proteger a nuestra gente, a la gente de verdad, a los hermanos nicaragüenses que realmente se lo merecen que lo protegemos. Hemos tirado información y hemos destruido células de infiltrados en los grupos. Hemos tratado de ayudar a los nicaragüenses en ese aspecto, pero es difícil. Porque no todo el mundo puede tener la habilidad de destruir a las células terroristas que hemos tenido en esta lucha. Hay líderes que se van y regresan, se van y se regresan, se meten y se van. Esa gente, esos son infiltrados que están informando internamente. Por el frente te están hablando una cosa, pero por detrás te están trabajando otra. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Tenemos que cuidarnos. Yo no sé, hasta la vez no sé realmente cómo será. Que hemos aprendido tantas cosas a manejar esto. Hemos sido amenazados visualmente, pero eso no es lo suficiente. Va a llegar el momento que podemos ser hasta asesinados por hablar la verdad. Y te va a asesinar, no te va a asesinar alguien desconocido, te va a mandar a asesinar por orden de alguien que esté en esta lucha. Estamos en una guerra peligrosa, completamente identificada. Nosotros en lo militar era más fácil poder identificar un infiltrado. Nosotros estábamos cuidando y estábamos observando en cada destacamento, en cada grupo de 10 hombres. Teníamos un hermano de inteligencia para identificar a esto. Hoy no. Hoy no sabes con quién estás hablando. Hoy no sabes si toda esa gente que está allí realmente es nuestra y tenemos que hacer un trabajo interno y extenso sobre eso. Hemos visto nicaragüenses que dicen que son líderes y grandes personajes, pero estaban reunidos con Monteverde. Siguen reunidos con Monteverde. ¿Y quién es Monteverde? Hoy movieron a los centros de reuniones en lugar de Monteverde. Hoy están en el centro de San José. Y creen que nosotros no lo sabemos. Nosotros sabemos todo lo que está haciendo Ortega. Nosotros sabemos todo lo que pasa en el Carmen. Nosotros sabemos todo lo que hacen todos los líderes sandinistas en todo el territorio nacional. Pero también ellos o muchos no entienden por qué nosotros estamos en esta situación, protegiendo la democracia. Es una guerra completamente sin cuartel entre nicaragüenses. Es una guerra sin control. Estamos en una guerra sin control porque no existe la disciplina, don Marlon. No existe la disciplina en esta lucha. La gente hace lo que quiere. La gente le da donde quiere. Anda queriendo hacer negocio, anda queriendo hacer protagonismo, pero realmente no son sinceros. Hay muchos que fueron sandinistas, pero nunca han renunciado al sandinismo y que están en esta lucha. Una cosa es aceptar de que miles y miles de sandinistas se voltearon, que son de baja categoría, que son comunes y corrientes. Pero hay estructuras sandinistas, que líderes sandinistas, que ellos nunca han renunciado al sandinismo. Eso quiere decir que si nosotros aceptamos que un líder que perteneció al ejército sandinista, a la policía, o que perteneció o que fue militante sandinista, tendría que hacer un juramento a la patria
que renuncie al Frente Sandinista mientras no haya renunciado. Para nosotros siguen siendo nuestros enemigos. Y estamos hablando de las estructuras. ¿Me entiende? Ese es el conocimiento que gracias a la contra nicaragüense lo estamos dando. Entonces tenemos que trabajar y ser resistente, aunque sea duro. Aunque no, aparentemente se mire que nosotros somos desestabilizadores. No, estamos tratando de defender. Estamos hablando el léxico para que la gente entienda cuál es el mensaje que nosotros queremos tirar a la nación. Y eso los políticos no saben. Ellos creen que nosotros somos ignorantes o que somos pendejos, pero no, a nosotros no nos da a un contra preparado, a un comandante contra, a uno que estudió comunicación, a uno que estudió inteligencia. ¿Me entiendes? No lo va a engañar tan fácil. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer nosotros es seguirlo desmantelando. Se desmanteló UNAMOS, se desmanteló el MRS, se desmanteló la Alianza Cívica, se desmanteló UNAM. Todos esos son grupos sandinistas de izquierda. Los LGTB son grupos de izquierda, no son grupos de derecha. Y están protegidos por John Biden. Está protegido el Departamento de Estado. El Departamento de Estado ha sido engañado por la izquierda. El Departamento de Estado, ahora que Maradiaga soltó la lengua, ¿verdad? Como le gusta hablar mucho, soltó la sopa y se le cayó el zapote. Con eso se demuestra de que Monteverde y los sandinistas y todos ellos engañaron al Departamento de Estado. Y ahora nos toca a la derecha fortalecernos. Tenemos que fortalecernos. Y hablar claro, es mejor hablar claro y ser sincero, ¿me entiende? Es mejor ser con un léxico como lo hablamos nosotros a los hijueputazos, pero es mejor ser así, caer mal por ser correcto, honesto, decir la verdad, y no por ser hipócrita, infiltrado. Porque la situación de Nicaragua no es política. La situación de Nicaragua es una situación completamente compleja. Es una situación de Nicaragua que si no los levantamos y los nicaragüenses no saben identificar, aunque sé que los nicaragüenses, todos los que están en el territorio nacional, campesinos, productores, ganaderos y campesinos, hombres y mujeres, jóvenes, están viendo quiénes son la gente que podrían defender la democracia. Una cosa es ser diputado, si yo fui de arnoldista, fui del ratón, como le decía Monte Alegre, diputado, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, papá? ¿Qué hiciste por proteger a tu gente? A los que votaron por aquí. Ya no queda tiempo. Le agradezco a nuestro hermano Marlon. Agradezco y les pido disculpas por agarrarme mucho tiempo. Pero hay tantas cosas que hablar del pueblo de Nicaragua. Verdades. Con sinceridad y con el corazón. Gracias a todos ustedes. Y voy a dejar a nuestro hermano Marlon. Les agradezco a todos ustedes. Y perdónenme si estoy equivocado. Ayúdenme con su comentario, humildemente se lo digo, si estoy cometiendo un error, por favor dígame, y si estoy hablando la verdad, también dígamela, con honestidad, vamos bien, estamos con don Marlon, gracias a don Marlon, lo quiero mucho, he aprendido mucho don Marlon, es un hombre valiente, tenaz, contundente, y eso es lo que quiere el pueblo de Nicaragua, sinceridad, lealtad, valor y sacrificio, que Dios los bendiga, pasen buenas noches. La libertad tiene un precio y lo vamos a pagar. Estamos preparados para vencer. Nada nos detendrá. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Fuerza Democrática Nicaragüense! La libertad tiene un precio y lo vamos a pagar. Estamos preparados para vencer. Nada nos detendrá. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! ¡Viva Fuerza Democrática Nicaragüense! Son campesinos guerreros, esos valientes soldados son muy
muchachos decididos a destruir a los traidores y a todos los comunistas que vendieron nuestra patria al invasor. Comandos de la libertad, Dios, patria y democracia nos inspira a aniquilar el totalitarismo opresor que quiere encadenar nuestra nación. Comandos de la libertad, Dios, patria y democracia nos inspira a aniquilar el totalitarismo opresor que quiere encadenar nuestra nación. Lima, ¿verdad? Por su intervención, por su mensaje al valiente pueblo nicaragüense. La verdad es que la esperanza de la liberación está en un pueblo nicaragüense, no están los políticos. Los políticos han traicionado al pueblo nicaragüense. Los políticos defienden sus intereses, sus negocios, sus empresas. Así que muchas gracias a nuestro valiente amigo y hermano, a quien estimamos mucho en este programa y siempre tiene las puertas abiertas, Comando Delta Lima. Muchas gracias entonces a ustedes, ¿verdad?, por tantos mensajes que han dejado, ¿verdad? Mensaje positivo. Qué bonito que el pueblo nicaragüense, que es el éxito de Radio 15 de septiembre, el éxito de Son Mártires, que nosotros tenemos mensajes, tenemos la amistad, el apoyo del pueblo nicaragüense. Eso es lo más grande, eso es lo más lindo que podemos tener. No nos interesa nada más que el pueblo nicaragüense
apoye a Radio 15 de Septiembre y a Son Mártires. Muchas gracias. Así que mensajes positivos, muy importantes. Voy a leer unos cuantos para no tardarnos mucho. Madrina Virginia Aguirre, ¡viva Son Mártires! Virginia Aguirre, ¡viva Radio 15 de Septiembre con Donaris Hassan! Muchas gracias, madrina. La verdad que muy linda, ¿verdad? El apoyo que siempre nos da la madrina. Y las mujeres nicaragüenses apoyan a Radio 15 de Septiembre y a Son Mártires. Es increíble el apoyo. La mujer nicaragüense es una mujer que de verdad siente el dolor de Nicaragua, y por eso apoya verdaderos programas de derecha, que estamos contra la corrupción de los comunistas, de los sandinistas, de los políticos corruptos. Así que muchas gracias a la madrina, siempre apoyando a Son Mártires. ¡Viva Nicaragua! Muy pronto libre, dice Calúa. JB, saludos, hermano Marchena. Elías López, buenas noches. Don Marlon Marchena, saludos desde Managua, Nicaragua. Sabemos que los Estados Unidos no nos van a ayudar a nosotros. Los nicaragüenses estamos solos en la lucha. Solo Dios y su fuerza nos dará la victoria sobre el comunismo internacional cubano y ruso en Nicaragua. El sandinismo no puede seguir en el poder. Nos han hecho mucho daño a todos los nicaragüenses. Dios Todopoderoso nos dé la libertad a todos los nicaragüenses que estamos aquí, y que libere a Monseñor Rolando Álvarez y todos los presos políticos. Exacto, exacto. Muy importante. Radio 15 de Septiembre nos saluda. Muchas gracias. Elías López, viva el comandante Delta Lima. Viva el comandante 380. Viva los comandos de la libertad. Viva, viva, viva la democracia y la libertad. Viva nuestro país Nicaragua. Pronto seremos libres y volveremos a ser república. Jama Valle, descanse. Usted también ama Nicaragua. Cuídese. Elías López nos regala muchas banderas, corazones. Muchas gracias. Jama Valle, en Nicaragua hay mucha represión. Todos los alimentos escasos y carísimos. Chepano León, estamos bien claros que la comunidad internacional no hará nada para ayudar al pueblo a derrocar la tiranía criminal de ese par de momias. Somos nosotros los que tenemos que buscar una forma de cómo acabar con la tiranía, pero que conste la tal comunidad internacional que cuando el pueblo agarre coraje y se levante, no permitamos que vengan a meter sus narices cuando estemos acabando con el tirano. Exacto. Elías López, la justicia de Dios vendrá sobre la vida de esos criminales de ayer y los de hoy, los políticos parásitos de siempre y los asesinos del Carmen que asesinaron a nuestros hermanos nicaragüenses inocentes, jóvenes que murieron por las balas del régimen asesino. Chepano León, no hay que retroceder, ánimo, que muy pronto lo lograremos. Rosales Aurora Pérez, saluda. Elías López, niños inocentes, jóvenes estudiantes universitarios, sueños y metas por cumplir en este país hermoso. Y sus sueños fueron truncados. Los contras fueron traicionados por las Naciones Unidas y por Estados Unidos para darle oxígeno y vida a los sandinistas que estaban por extinguir. Los camorros los ayudaron los volantes por los asesinatos de los comandos de la libertad. Tanto dolor y sufrimiento por los sandinistas que llegaron a destruir nuestro país, Nicaragua. Qué tristeza que nuestro país siga en lo mismo. Chepano León, Roberto Amador era piloto de la contra. Silvio González, adelante, Donari. Marta Morales, saluda. Marta Morales, saluda. A Arlón Nicaragua, saludo. Comando Delta Lima y Marlon Marchena en coordinación en transmisión adelante por Nicaragua Libre. Virginia Aguirre, saluda. Rafaela Moncada, saludo. Comando Delta Lima. Carmen López Rodríguez, madrina, saludo desde Madrid, España. Esperla Gómez, buenas noches, saludo. Virginia Aguirre, saluda. Comando FDN, saludo, hermano. Aquí estamos de nuevo desde Nicaragua. Marta Morales, Dios nos ayude como en aquel tiempo ayudó
a la tierra de Egipto. Elías López, viva el FDN, viva las Fuerzas Democráticas Nacionalistas Nicaragüenses de Nicaragua. Esperla, ya es tiempo de que se vayan. Marta Morales, y el pueblo habló. Chepano León, ya Estados Unidos está rodeado por sus enemigos. Cuba, Nicaragua, Venezuela, ya tienen bases rusas. Esto no es cuento. Hay muchos rumores. Me escribieron hoy desde Europa en un medio de comunicación francés. Dice que los sandinistas y Rusia firmaron un acuerdo para instalar armamentos no convencionales en Nicaragua. Es terrible lo que está pasando. Se tiene que derrocar, se tiene que derrotar a Daniel Ortega antes que sea más difícil, porque van a llegar militares. Bueno, dicen que hay cantidad de militares rusos. Y cuando lleguen los chinos. Es terrible lo que está pasando. De algo estamos seguros. Escuché hoy en el programa de Santiago Aburto, BTN, que Daniel Ortega, su mafia, su familia, está cobrando de 10 mil a 15 mil dólares para traer africanos a través de Nicaragua a Estados Unidos. Africanos. Está mandando africanos. Daniel Ortega quiere destruir Estados Unidos. Así que Estados Unidos tiene que hacer algo. No puede permitir que Daniel Ortega siga haciendo Nicaragua un campo terrorista. Elías López, el pueblo se pronunció y habló. Los sandinistas no pueden seguir en el poder. Ya es hora de que se vayan al carajo y que no regresen nunca. Y los Monteverdes son agentes del régimen. Los sandinistas están derrotados y vencidos. Estamos preparados para vencer. Hola, Donari, dice el doctor Jobok. Elías López, los Estados Unidos tienen que actuar ya y despertar, porque están rodeados de enemigos. Cuba, Venezuela, Nicaragua, Colombia, Honduras. Estados Unidos no son los mismos de los 80. Está gobernado por comunistas. Flor Valle, saluda. Muchas gracias. Marta Morales, saluda. JB, saluda. Así es. Caná Maná. Gracias por informarnos, Donari. Bendiciones. Que Dios Todopoderoso nos ayude. Así es. Terrible lo que está pasando. Caná Maná, saludos, Marlon, Marchena, bendiciones. Flor Valle, viva la contra, viva Nicaragua. Así mismo, viva la contra, viva Nicaragua. Roslyn Gutiérrez, saluda. Qué bueno, ya llegó Roslyn Gutiérrez. Muchas gracias a todos ustedes que han saludado y dejado sus mensajes. Bueno, pues voy a despedir el programa para que el ingeniero vaya a descansar, ¿verdad? Porque el ingeniero es un hombre que trabaja muchísimo y es un hombre que abusamos de él a veces, tomamos más tiempo del que hemos acordado. Yurisa Castillo, bendiciones. Flor Valle, saludos, Marlon, bendiciones. Gracias, muchas gracias. Canamaná, abajo los dictadores corruptos, comunistas, asesinos, de criminales de lesa humanidad. Ortega Murillo y cómplices. Así es, mi hermana. ¡Viva la contra! Flor Valle, saluda a Donaris. Bendiciones, dice Roslyn Gutiérrez. A Son Mártires, a los comandos de la libertad, al pueblo desarmado que seguimos en resistencia. Así que, muchas gracias, ¿verdad? Por su apoyo, por su me gusta, por compartir, por dejar su comentario. Muchas gracias, son muy amables. Muy pronto vamos a estar gozando de la libertad. El maligno no puede triunfar. El maligno nunca ha triunfado. Daniel Ortega es Satanás y va directo al infierno. Pasen buenas noches. Dios los bendiga. Nos vemos mañana, 7 de la noche, hora de Nicaragua. Porque la patria nos duele en abril. Patria me duele en abril, como el dolor de esa madre, mirando a los ojos de su hijo sin vida, con una herida en el alma. Mi patria me duele en abril, como un río de sangre inocente, que en la primavera de su juventud
cegaron sus vidas aquel 19. ¿Cuántos años se han perdido? ¿Cuántas vidas se han destruido? ¿Cuánto dolor concentrado? ¿Cuánta ambición desmedida? ¿Cuántos años se han frustrado? ¿Cuántos valores perdidos? ¿Cuánto dolor, tanto odio en mi país dividido? Mi patria me duele en abril, pero en abril renació la bandera azul y blanco, defendiendo el porvenir. Sus nombres quedaron grabados en el altar de la patria, brillando como un lucero de abril en medio de la oscurana. Brillando como un lucero de abril en medio de la oscurana. Cuando suena la danza negra en el barrio de Monimbó, es el audaz santo y seña de la movilización. En tiempos del despotismo, el tirano se convenció que el coraje de los indios es llama fecunda de revolución. Se oyen tronar los tambores por allá por las cuatro esquinas, el vibrar de las marimbas y luna de llamar a mi población. Se oyen doradas los hititos y hasta los jucos antiguos van tronando y avisando que el toro venado se insurreccionó. Van tronando y avisando que el toro venado se insurreccionó. Monimbó, nadie detendrá jamás esa fuerza incontenible de valor y dignidad. Adelante, Monimbó, estaré siempre con vos. Si yo me encuentro a tu lado, estoy arropado con tu bendición. Si yo me encuentro a tu lado, me siento blindado con tu corazón. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora aún. Voy a contar cómo esos mismos hijos sin duda han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre, su coraje y su valor. Antes de caer el invierno, contra un feroz gobierno, el pueblo se levantó. Eran estudiantes, era la patria pensante, eran los libros andantes que al tirano se enfrentó. Y a cambio recibieron mala muerte y represión. Por los héroes que han caído, el pueblo se encachimbó, con coraje ha renacido y las calles se tomó. Compatriotas, puño en alto, patria libre o morir, gritaban desesperados, el verdugo ya está aquí. Policías, militares, de reprimir. Fue el Opoli el primero que cayó, una bala en la garganta con su vida terminó. Después siguieron más de 60 y tantos y el luto y el llanto de mis tierras se adueñó. Alvarito llega pronto a contarle esto a Dios. Gloria eterna a nuestros héroes, gloria eterna a su valor. Hoy son ejemplos de lucha, de valía y con
convicción. Nunca serán olvidados, su legado es el amor. La victoria de la patria se vislumbra entre el horror. Volveremos a ser libres, combatientes del valor. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva!